Puedes ser el visionario más increíble. Pero para encontrar la razón para reimaginar el futuro, debes desafiar el ahora. Provocando tu forma de pensar todos los días. Cuando tenemos un sueño y lo buscamos con ganas, determinación y atrevimiento, empezamos a confiar y a hacer algo más grande que nosotros mismos. Tu sueño puede ser el sueño de miles de personas. Lo que te inspira te trae felicidad. También puede ser la inspiración y la felicidad de otras personas. La vida se vuelve mucho más fuerte cuando empezamos a imaginar un mundo mejor cada día. Cuando la capacidad de contribuir es mayor que el efecto de producir. El mundo entero está agradecido. Cuando las relaciones son más fuertes y duraderas, comienzas a comprender nuestro propósito. Cuanto más miramos al principio, más hacemos ahora. Más creemos en un nuevo tiempo. Reimaginar el futuro es ir más allá de todo lo que es bueno para las personas. Conecta la vida con el sentimiento de felicidad y bienestar. Es salud, evolución, crecimiento. Es comprender a una nueva generación que pide lo que tiene sentido. Es mantener el movimiento constante, duradero. Continuar desafiando el ahora es necesario. Y eso nunca ha sido más esencial. Somos Ouro Fino. Y Ouro Fino es cada uno de nosotros. Muy buenas tardes para todos. Un feliz año 2022, próspero año para todos y nuestros agradecimientos por estar presentes el día de hoy, la tarde de hoy en nuestro primer evento del año 2022. Damos la bienvenida a Flavia Morak Elif, quien es nuestra especialista técnica en Ourofino para comercio exterior y quien apoya toda la parte técnica, no solo en la parte de reproducción, sino en todos los productos Ourofino para Latinoamérica. Flavia es médica veterinaria de la Universidad de Sao Paulo, con una maestría en reproducción. Y el día de hoy Flavia nos va a hablar sobre la importancia de la transferencia de embriones como estrategia reproductiva. Es una charla muy interesante, muy actualizada, y le damos la bienvenida y las gracias a Flavia por estar presente con nosotros y acompañarnos. Flavia, muchas gracias y adelante. Gracias, Camilo. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá nuevamente con ustedes para una nueva charla, la primera charla del año de 2022, que sea la primera de muchas que estaremos juntos acá vía Facebook, vía YouTube, vía todas nuestras redes sociales de Ourofino. Yo voy a compartir mi pantalla. Camilo, por favor, me confirma si estás viendo en modo presentación. Sí, ya se ve en modo presentación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como comentó Camilo, hoy en esta charla vamos a hablar sobre la transferencia de embriones como una estrategia reproductiva. Y pensando en las biotecnologías reproductivas que tenemos disponibles hoy en el mercado, tenemos dos tecnologías que son las más utilizadas actualmente. La inseminación artificial seguramente es la tecnología más utilizada y la gran ventaja de la inseminación artificial es la posibilidad de multiplicar en gran escala el linaje paterno de los animales. Mientras que la transferencia de embriones, que es otra tecnología de gran importancia, claramente no es tan utilizada a larga escala cuanto la inseminación artificial, pero está ganando cada vez más espacio en el campo, la transferencia de embriones trae la ventaja de multiplicación del linaje paterno y materno. Entonces, la inseminación artificial alcanza a multiplicar los machos de alto valor genético, mientras la transferencia de embriones logra multiplicar en larga escala los machos y las hembras de gran valor genético.
Y pensando en la transferencia de embriones, tenemos dos posibilidades de cómo producir estos embriones bovinos. Los embriones pueden ser producidos in vivo o in vitro. Vamos a hablar rápidamente sobre las dos técnicas, sobre cómo funcionan. Empezando con la producción in vivo de embriones, ¿cómo funciona esta técnica? El primer paso de la producción in vivo de embriones es selección de nuestras donadoras. Esta, como estaba comentando, es una técnica que permite la multiplicación en larga escala de machos y hembras de alto valor genético. Entonces, para definir cuáles animales van a ingresar en un programa de transferencia de embriones, necesitamos seleccionar hembras de alto valor genético, donde realmente tienen una calidad, una característica que queremos multiplicar. Y el primer paso después de seleccionar estas hembras mejoradoras es hacer un protocolo de superovulación en las hembras. Este protocolo, la verdad, es muy parecido a un protocolo de IATF, con la diferencia de la aplicación de una otra hormona que no está en el protocolo de IATF, que es el FSH, la hormona que estimula los folículos. Esta hormona va a hacer con que las hembras tengan un crecimiento folicular de múltiples folículos, de varios folículos, y con esto producen una múltiple ovulación. Vamos a hacer dos inseminaciones en estos animales y después seguimos para el paso en el día 15 del protocolo del flushing uterino, donde hacemos un lavado de este útero para recolección de los embriones producidos. Necesitamos lavar los dos cuernos uterinos muy bien para recolectar todos los embriones que fueron producidos tras de la inseminación. Y después llevamos este material a un laboratorio de campo para hacer la búsqueda y la clasificación de estos embriones para posterior transferencia a nuestras receptoras de embriones. Y hablando ahora de la técnica de producción in vitro de embriones, esta es una técnica donde vamos a hacer la aspiración folicular guiada por ultrasonografía de los ovarios de las hembras seleccionadas. Esta técnica no necesita de una previa estimulación hormonal de las hembras donantes de ovocitos. Vamos simplemente a hacer la técnica de OPU, que es la que se llama ovum pickup, donde vamos a recolectar estos ovocitos. Vamos a introducir una guía de aspiración folicular que tiene el ecógrafo, el transductor del ecógrafo, y una aguja, un mandril con una aguja que va a perforar este ovario y hacer la recolección de los ovocitos. Y tras de esto, este material que fue aspirado de los ovarios es llevado para un laboratorio de campo donde se hace la búsqueda y selección de los ovocitos y clasificación de estos ovocitos. Y después los ovocitos son llevados para el laboratorio de fertilización in vitro donde pasan por tres etapas: la maturación in vivo, MIV, la fertilización in vitro, la FIV, y el cultivo in vitro, el SID. Y pensando en estas dos técnicas, la técnica que durante mucho tiempo fue la técnica que prevalecente en todo el mundo fue la utilización de embriones producidos in vivo. Acá tenemos una gráfica que fue producida por la Sociedad Internacional de Tecnología de Embriones, la IETS, comparando la producción mundial de embriones bovinos en el mundo, claro, durante varios años. Podemos ver acá en esta primera línea el total de embriones producidos. Entonces, la primera información que logramos sacar de esto es que la transferencia de embriones, la producción de embriones y todo este universo de embriones está en constante crecimiento. Y la segunda información es relacionada al tipo de embrión producido en cada técnica. Entonces, en esta primera línea acá, tenemos los embriones producidos in vivo y en esta acá los embriones producidos in vitro. Durante mucho tiempo, la producción in vivo de embriones fue la dominante, la más utilizada. Pero a partir del 2015-2016, podemos ver que estas dos tecnologías tuvieron una diferencia importante. La tecnología de embriones in vivo empezó a disminuir la utilización y la técnica de producción in vitro empezó a crecer de manera significativa. Miren cómo está la curva de crecimiento de la técnica de producción in vitro de embriones. Esto se ocurrió por una
por varios estudios realizados en relación a los medios de maturación y de cultivo de los embriones producidos, donde los laboratorios alcanzaron llegar a una calidad mucho mejor de los embriones producidos, lo que viabilizó la utilización de la técnica in vitro, que es una técnica mucho más sencilla de utilizar porque no requiere una presincronización de estas hembras donantes de óvulos. Y acá tenemos un otro dato también preparado, elaborado por la Sociedad Internacional de Tecnología de Embriones en el año de 2018, donde podemos ver el número de embriones producidos, bueno, reportados por cada país y por cada continente del mundo. Y cuando miramos acá, América del Sur y también México, podemos ver, bueno, acá tenemos embriones producidos desde animales que no fueron superestimulados y animales que sí fueron estimulados de manera hormonal. Estos animales estimulados se refieren a hembras que fueron sometidas a la producción in vivo de embriones y esto acá, hembras que fueron sometidas a la producción in vitro de embriones. Cuando miramos acá los países de Latinoamérica, sea de Sudamérica y también México, podemos ver que no fueron reportados embriones producidos in vivo. Entonces, más una vez, esto nos muestra que la producción in vitro de embriones está predominantemente en el mundo y también en los mercados de Latinoamérica. ¿Y por qué es tan importante utilizar la técnica de transferencia de embriones? ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Tenemos dos ventajas muy claras cuando pensamos en transferencia de embriones. La primera que viene a la cabeza seguramente es el mejoramiento genético. Como comentamos al inicio, esta técnica permite la multiplicación en larga escala de animales de tanto de machos como de hembras de alto valor genético. Y acá podemos ver una simulación comparando el mejoramiento genético o la ganancia genética por cada generación. Esta es una simulación para ganado de carne. Entonces estamos comparando la ganancia genética de la inseminación artificial versus la transferencia de embriones de acuerdo al peso del ternero destetado. Entonces, cuando miramos la inseminación artificial, esta es una técnica que realmente nos da una ganancia genética bastante importante cuando comparado a la monta natural. En un espacio, en un intervalo de 10 generaciones, considerando un intervalo de 4 años por cada generación, para alcanzar una ganancia de 45 kilos de peso al ternero destetado, vamos a demorar 40 años. Si miramos la monta natural, seguramente esto sería un tiempo muchísimo más alto para lograr, porque los machos utilizados para monta natural no son machos que tienen un valor genético agregado que realmente van a incrementar la ganancia de peso por cada generación. Pero cuando miramos la transferencia de embriones, logramos este mismo peso al destete en una sola generación, porque vamos a utilizar no solo el mejor macho que tenemos, sino también la mejor hembra que tenemos. Entonces, la ganancia genética con la transferencia de embriones es mucho más acelerada cuando comparada a la inseminación artificial. Y este acá, creo que muchos de ustedes ya han visto una gráfica como esta, una curva de Gauss, donde podemos ver esta gráfica, estamos hablando específicamente de producción de carne, pero se puede considerar para cualquier tipo de producción, sea de leche o de carne. Entonces, cuando pensamos en la productividad animal, tenemos una gran parte de los animales al centro de esta curva. Una gran parte de estos animales tienen una producción promedia, sea de leche o sea de carne. Y una pequeña parte de los animales tienen una producción muy pequeña, muy baja, y una pequeña parte de los animales, una producción muy alta, muy elevada. Y cuando pensamos en la ganancia genética que queremos tener por generación, lo más interesante es utilizar estos animales que están en este lado de la curva, ¿no? Los animales más productivos que tienen el potencial de transmitir estas características productivas para las siguientes generaciones. Entonces, cuando pensamos en la transferencia de embriones, vamos a utilizar justamente estos animales de mayor productividad, machos y hembras de mayor productividad, y con esto producimos embriones que tienen un alto potencial. Y vamos a transferir estos embriones en receptoras de embriones que hacen parte del grupo de menor productividad. Estos son animales que tienen potencial reproductivo,
pero no tienen el potencial genético que queremos. Entonces podemos sacar estos embriones y transferir a estos animales para que tengamos el nacimiento de animales de alta genética, de un alto mérito genético, siendo nacidos de hembras de bajo mérito genético. De esta manera aprovechamos la eficiencia reproductiva de estos animales y la productividad de estos animales. Y para leche se pasa lo mismo. Acá tenemos una simulación también del aumento de la productividad lechera, el mejoramiento genético, comparando las dos técnicas, inseminación artificial y transferencia de embriones. Acá sí consideramos dos animales de alta productividad. Un toro con PTA de 500 kilos por lactación, por generación, y una vaca con un rebaño lechero con 9,000 kilos de leche por lactación. Si cruzamos estos dos animales, logramos producir un animal de 9,500 kilos por lactación. Cuando pensamos en la inseminación artificial de manera convencional que se utiliza a nivel campo, vamos en general a utilizar un toro de alto valor genético y una vaca que tiene buena productividad, pero que no es la mejor vaca de lacto. Y cuando hacemos este cruzamiento de este toro mejorador y una vaca, entre comillas, normal, vamos a lograr una ganancia genética importante y producir un animal que puede tener 4,500 kilos de leche por lactación. Y cuando pensamos en la transferencia de embriones, nosotros podemos utilizar el embrión producido por este cruzamiento de alto valor genético en una receptora que tiene un menor valor genético. De esta manera, logramos producir a partir de esta receptora que producía 4,000 kilos por lactación, un ternero o una ternera que en su producción va a producir 9,500 kilos por lactación. Entonces, logramos mejorar de manera muy acelerada la ganancia genética y la productividad del lacto con la utilización de la transferencia de embriones. Bueno, hablamos sobre el tema de mejoramiento genético para la transferencia de embriones. Ahora, llegando finalmente al tema de la charla, ¿cómo podemos utilizar la transferencia de embriones como una estrategia reproductiva? La primera cosa que quiero hablar con ustedes es sobre el tema del estrés térmico. El estrés térmico es algo que los animales, principalmente de Latinoamérica, están sujetos. Y este estrés térmico puede reducir de manera importante la eficiencia reproductiva. Y para entender un poco más del estrés térmico, es importante entender algunos conceptos, los conceptos de zona termoneutra y zona de comodidad térmica. Cuando pensamos en la temperatura ambiental y la respuesta de los animales a esta temperatura ambiental, tenemos estos dos conceptos. La zona termoneutra es una zona de temperatura donde el animal necesita movilizar recursos termorreguladores para adaptarse a las condiciones ambientales, pero no está en estrés por frío ni por calor. Entonces, en esta zona termoneutra, a pesar de la necesidad de movilizar estos recursos termorreguladores, estos animales no están sufriendo ni estrés por frío y ni estrés por calor. Y la zona de comodidad térmico es el rango óptimo de temperatura donde el costo fisiológico es mínimo, es muy bajo y es la condición ambiental ideal para el rendimiento, para la productividad y la salud de los animales. Si el animal está abajo de la temperatura crítica inferior o arriba de la temperatura crítica superior, estos animales están en estrés térmico, sea por frío o sea por calor. Y este estrés, principalmente por calor, va a afectar la productividad y la eficiencia reproductiva de los animales. Pensando en el origen y la adaptación térmica de los animales, sabemos que los animales Bostaurus tuvieron su evolución en climas templados y animales Bosíndicos tuvieron su evolución en climas tropicales. Entonces, animales Bosíndicos, por naturaleza, son animales mucho más resistentes a altas temperaturas. Pero esto no quiere decir que animales bosíndicos no van a sufrir por estrés térmico, por calor. Esta acá es una tabla muy interesante donde podemos ver el origen genético de los animales Bostaurus o bosíndicos y cuál es la temperatura crítica inferior y temperatura crítica superior. O sea,
el límite de temperatura baja y alta donde estos animales tienen movilización para tener una buena adaptabilidad a la temperatura, pero no están sufriendo por estrés, por frío ni por calor. Para la temperatura crítica superior de animales Bos taurus, esta temperatura es de 27 grados Celsius y para Bos índicos 35 grados Celsius. Acá en Brasil y seguramente en muchos países de Latinoamérica, nosotros pasamos gran parte del año en altas temperaturas, arriba de 30, arriba de 35 grados Celsius. Entonces, nuestros atos, nuestros animales, por una gran parte del año, están sujetos a estrés térmico por calor. Y acá podemos ver justamente el impacto del estrés térmico en la fertilidad de los animales. Esta es una gráfica de un trabajo hecho en el año de 2013 por Laís Vieira, donde podemos ver acá la tasa de concepción y acá la temperatura ambiental. En esta línea verde es la temperatura y en esta línea roja es la tasa de concepción. Podemos ver acá que cuando tenemos altas temperaturas, tenemos baja tasa de concepción. Acá, nuevamente, altas temperaturas, baja tasa de concepción. Pero al momento que la temperatura se baja, nuestras tasas de concepción van a incrementar. Es decir, en la temporada de calor, tenemos peores resultados en términos de eficiencia reproductiva y en temporadas más frías o temporadas que no son tan calientes, tenemos mejores resultados en eficiencia reproductiva. Y acá tenemos la comparación de la transferencia de embriones y la inseminación artificial de acuerdo a la temperatura del año. Y miren qué tan interesante. Acá, cuando tenemos una alta temperatura ambiental, miren la tasa de concepción por inseminación artificial. Súper baja, ¿no? Y cuando miramos la tasa de concepción por transferencia de embriones, tenemos un incremento significativo cuando comparado a la inseminación artificial. Cuando tenemos temperaturas más bajas, estas dos tecnologías funcionan de manera muy equivalentes. Pero en estos momentos de alta temperatura ambiental, la transferencia de embriones no es una tecnología tan impactada por la temperatura. Es decir, los animales alcanzan a tener buen rendimiento reproductivo mismo cuando están sujetos a estrés térmico. ¿Por qué esto sucede? Porque el estrés térmico va a afectar principalmente la calidad del ovocito y esto va a impactar en la tasa de fertilización de los ovocitos. Entonces, para la inseminación artificial, la vaca sí o sí necesita tener un ovocito de calidad que pueda ser fertilizado. Para la transferencia de embriones, la vaca simplemente necesita tener una ovulación y un cuerpo lúteo de calidad. No depende de la calidad de este ovocito. Y acá tenemos un otro trabajo comparando la superovulación de donadoras de embriones versus el estrés térmico. Entonces tenemos acá en las barras negras la temporada no caliente, la temporada fría, y en la barra gris la temporada caliente, donde los animales están sujetos al estrés térmico. Podemos ver que la tasa de ovulación disminuyó un poquito para la temporada caliente, pero principalmente acá podemos ver el número de embriones recolectados en la temporada caliente fue mucho inferior a la temporada no caliente. Esto nos muestra que una alternativa muy interesante que podemos utilizar es producir los embriones en la temporada fría, donde no tenemos el efecto del estrés térmico en la calidad ovocitaria y con esto logramos tener una mejor producción de embriones, una mejor conversión a los embriones y embriones de mejor calidad y transferir estos embriones producidos en la temporada fría para las receptoras de embriones durante la temporada de calor, donde estos animales van a presentar una calidad ovocitaria reducida. Entonces, esta es una estrategia súper bacana y que funciona muy bien para superar este desafío del estrés térmico sobre la calidad ovocitaria de nuestros animales. Y el siguiente, segundo tópico relacionado a la estrategia reproductiva de la transferencia de embriones es pensando en la utilización de esta técnica en vacas repetidoras de servicio. Las vacas repetidoras de servicio son vacas que se caracterizan por clínicamente ser normales, pero son vacas que presentan dificultad
en quedar preñadas. Estas vacas, mismo después de 3, 4, 5 inseminaciones, permanecen vacías, no se quedan preñadas. Están normales al examen clínico, pero no alcanzan la preñez. Y la razón por la cual las vacas pueden transformar, convertirse en vacas repetidoras de servicio, no está muy bien aclarada, pero hay varios factores que pueden influenciar en esto, como desórdenes nutricionales principalmente, infecciones, desbalances hormonales, factores genéticos y el manejo de estos animales. ¿Y qué sucede con estos animales repetidores de servicio? La baja tasa de concepción de estos animales está muy relacionada a una mala calidad ovocitaria o problemas en el desarrollo embrionario precoz. Entonces, estos animales o no alcanzan la fertilización del ovocito por esta mala calidad, o alcanzan la fertilización, pero el embrión producido no sigue su desarrollo embrionario y tiene una pérdida embrionaria súper temprana que ni es detectada como una preñez, porque al momento de hacer el diagnóstico, esta preñez ya fue perdida. Entonces, estos animales no quedan preñados. Y acá tenemos el resultado de un estudio muy interesante del 2011 por el grupo del profesor Pietro Baroselli, donde podemos ver acá la tasa de concepción y la pérdida de gestación en la barra gris, vacas que no son repetidoras de servicio, y en la barra negra, vacas que sí son repetidoras de servicio. Acá para la técnica de inseminación artificial, y acá la transferencia de embriones. Miren qué tan interesante. Las vacas que no son repetidoras de servicio presentan una tasa de concepción mucho más alta en la inseminación artificial cuando comparado a vacas repetidoras de servicio, relacionado una vez más a la calidad de los ovocitos de estos animales. Mientras para la transferencia de embriones no tenemos prácticamente diferencia estadística en estos dos grupos. Entonces, esto nos muestra que la utilización de la transferencia de embriones es una estrategia súper interesante también para estas vacas repetidoras de servicio que no quedan preñadas mismo después de 3, 4, 5 inseminaciones. No tenemos diferencia entre vacas repetidoras y no repetidoras, entonces la técnica de transferencia es una técnica válida para este tipo de animal. Y para pérdida gestacional, tampoco tuvimos diferencia entre inseminación o transferencia y entre repetidoras y no repetidoras. Entonces, la técnica de transferencia puede ser una estrategia reproductiva muy interesante para este tipo de animal. Y acá tenemos una curva de supervivencia producida también por el grupo del profesor Pietro Baroselli, comparando las dos tecnologías. En esta línea gris tenemos la transferencia de embriones y en la línea negra tenemos la inseminación artificial. Acá la tasa de preñez y acá los días de la temporada de monta. Entonces podemos ver que en esta curva de supervivencia logramos tener un 18.5 puntos porcentuales más animales preñados por la técnica de transferencia de embriones cuando comparada a la inseminación artificial, y además de producir más preñeces, la utilización de la transferencia de embriones logró disminuir el intervalo entre el parto y la concepción, logró anticipar la concepción de estos animales. Entonces tenemos un doble beneficio en utilizar esta técnica en estos animales. En esta simulación, en esta curva de supervivencia, se utilizó como modelo animales repetidores de servicio y sometidos al estrés térmico. Entonces, la técnica de transferencia de embriones es una estrategia reproductiva muy interesante para estos dos tipos de animales, incluso cuando las vacas repetidoras de servicio están sometidas al estrés térmico también. Bueno, ok, entonces la transferencia de embriones, hablando de embriones in vitro, que es lo más prevalente actualmente, puede ser una buena estrategia reproductiva, pero es una técnica que genera resultados inferiores cuando comparados a la inseminación artificial, ¿verdad? Bueno, por mucho tiempo esta fue el concepto que se tenía en el campo, en las universidades, que los embriones producidos in vitro, por tener una peor calidad, producían resultados inferiores. Y por mucho tiempo la técnica de producción in vitro no fue tan ampliamente utilizada. Pero acá tenemos el resultado de un estudio retrospectivo hecho por el grupo de Pietro Baroselli también,
comparando la tasa de concepción a lo largo de varios años desde el 2011 hasta el 2018 en una finca comercial lechera acá de Brasil, la finca Agrindus, que es una finca referencia en Brasil. Y podemos ver acá, en esta primera parte, tenemos la tasa de concepción por inseminación artificial. Acá la tasa de concepción por transferencia de embriones producidos in vivo. Y acá la tasa de concepción de embriones producidos in vitro. En estos embriones producidos in vitro, podemos ver que durante algunos años, esta tecnología no alcanzaba resultados tan positivos como la inseminación artificial o la transferencia de embriones in vivo. Pero a partir del 2016, empezamos a tener una mejora significativa en el resultado de esta técnica, lo que está muy relacionada a la mejora de la calidad de los embriones producidos in vitro. Entonces, actualmente tenemos embriones producidos in vitro de alta calidad y que logran excelentes resultados en el campo. Entonces, esto nos muestra que la técnica de embriones producidos in vitro es una técnica súper viable para aplicación y que nos puede traer excelentes resultados, principalmente cuando aplicamos de manera estratégica en estos animales repetidores de servicio que no quedan preñadas o en animales en estrés térmico. Y cuando pensamos en la técnica de transferencia de embriones, un punto súper importante está relacionado a la sincronización de las receptoras de embriones. No solo la sincronización, sino también la selección de nuestras receptoras. Pensando en la sincronización, muchas personas preguntan si es necesario realizar un protocolo de transferencia de embriones en tiempo fijo, un protocolo hormonal para sincronizar estos animales para posterior transferencia o si podemos simplemente hacer la aplicación de una prostaglandina y observación de sebo. Y acá tenemos el resultado de un estudio muy interesante realizado por el grupo del profesor Pietro también, donde podemos ver acá la tasa de concepción de animales sometidos a una dosis de prostaglandina y detección de sebo y animales que fueron sometidos a la técnica de transferencia de embriones en tiempo fijo. Y podemos ver un incremento de 10 puntos porcentuales en la tasa de concepción cuando aplicada a la técnica de transferencia de embriones en tiempo fijo. Entonces, esto nos muestra que utilizar un protocolo hormonal para sincronizar nuestras donadoras es algo muy positivo que puede lograr excelentes resultados. Y el protocolo referencia para transferencia de embriones de Eurofino es este que está acá en nuestra pantalla. Es un protocolo muy parecido al protocolo de IATF. Desde el día 0 hasta el día 8 es un protocolo igual al protocolo de IATF, donde vamos a sincronizar la emergencia de la ola de crecimiento folicular con la aplicación del sincrodiol, la introducción del dispositivo SyncroGest. Ese dispositivo permanece en el animal durante un periodo de 8 días, puede ser menos o puede ser más. Y en este día 8 sacamos el dispositivo SyncroGest, aplicamos 12 ml de sincrocio, que es nuestra prostaglandina, 1 ml de sincro-CP, el cipionato de estradiol como inductor de ovulación, y 1.5 a 12 ml de la sincro-SG. Para el protocolo de IATF, el siguiente paso sería, al día 10, hacer la inseminación de los animales. Pero para la transferencia de embriones en tiempo fijo, vamos a volver estos animales al corral al día 17 y en este día hacer la transferencia. Y otra pregunta muy común también es cómo implementar un protocolo de sincronización de receptoras y un programa de producción de embriones in vitro en un mismo manejo para que se alcance transferir los embriones a fresco en las receptoras. Y esta acá es una sugerencia de logística de programa súper interesante donde vamos a empezar este programa con la sincronización de las receptoras con el protocolo convencional que acabamos de ver. Al día 8 sacamos el dispositivo y al día 9 vamos a hacer el manejo con nuestras donantes de ovocitos. Vamos a hacer la aspiración folicular de estos animales que no necesitan manejo previo de sincronización. Vamos a hacer la aspiración en momento aleatorio del ciclo estral de estos animales. Tenemos después la producción in vitro de embriones y al momento que este embrión esté listo para ser transferido, es el mismo momento que la receptora de embrión está lista para recibir este embrión. Entonces, con este programa alcanzamos encajar el manejo de sincronización de las receptoras y la producción de los embriones in vitro para transferencia de los embriones a fresco.
Y otro punto importante a considerar en el manejo de nuestras receptoras es la manifestación de celo. La manifestación de celo es un punto extremadamente importante cuando pensamos en el resultado de la biotecnología de elección, sea la inseminación artificial o la transferencia de embriones. Y acá tenemos un estudio realizado por el grupo del profesor Mario Binelli, acá en Brasil, comparando la manifestación de celo y el resultado de la transferencia de embriones. Y acá tenemos la tasa de concepción de hembras que no manifestaron celo durante el protocolo de TETF y hembras que manifestaron el celo durante el protocolo. Y podemos ver un incremento de 15 puntos percentuales en hembras que manifestaron celo durante el protocolo. Entonces, algo interesante que podemos implementar en nuestro manejo para mejorar aún más el resultado de la transferencia de embriones es la aplicación del GnRH como estrategia para aumentar la manifestación de celo. El GnRH va a tener como objetivo aumentar la descarga de LH, aumentar la tasa de ovulación en hembras que no manifiestan celo y también mejorar la luteinización del cuerpo lúteo. Entonces vamos a implementar un protocolo normal. Al día 8 vamos a pintar la cola de los animales y después de 48 a 52 horas vamos a ver si las hembras manifestaron celo, o sea, aceptaron la monta, y con este movimiento de aceptar la monta quitaron la pintura de la cola, y las hembras que no manifestaron celo todavía tienen esta pintura en la cola, o sea, no aceptaron la monta, que es un signo de receptividad sexual. En estos animales que no manifestaron celo, podemos aplicar 2.5 ml de sincroporte y con esto aumentar la descarga de LH y aumentar la tasa de ovulación en estos animales que no manifestan celo. Y cuando pensamos en el establecimiento de la gestación en la transferencia de embriones, tenemos dos puntos de gran importancia. La calidad embrionaria, que es algo que si no tenemos un embrión de calidad, podemos tener claro que nuestro resultado va a ser inferior. Entonces, la primera cosa que tenemos que pensar es utilizar embriones de calidad, que tienen calidad embrionaria suficiente para establecer una gestación. Y el segundo punto es la receptora elegida para hacer esta transferencia. Para seleccionar esta receptora, hay algunos puntos que yo puse acá como recomendaciones de qué tenemos que tener en cuenta para seleccionar estas receptoras de embriones. La condición corporal es un punto extremadamente importante. Tenemos una relación muy directa entre nutrición y reproducción. Entonces, si el animal no está en buena condición nutricional, esta mala condición nutricional va a impactar la eficiencia reproductiva del animal, principalmente por cuenta de una disminución de la liberación de la leptina, que es una hormona que está relacionada con la liberación de LH y FSH, lo que va a comprometer el crecimiento folicular. Entonces, la condición corporal y la condición nutricional de los animales es de suma importancia. Otro punto es la condición clínica y sanitaria de los animales. Si el animal tiene alguna condición clínica adversa, sea una mastitis, una pododermatitis, infestación por parásitos, cualquier uno de estos problemas puede generar un impacto negativo en la eficiencia reproductiva. Y no solo estos problemas clínicos clásicos, como también las enfermedades reproductivas. Es súper importante que nuestras receptoras de embriones que van a recibir esta cosa tan valiosa que es este embrión de alto valor genético que fue tan difícil de producir, que estos animales realmente estén listos para recibirlo. Entonces, para hembras receptoras de embriones, sí o sí necesitamos vacunarlas contra enfermedades reproductivas. Y para esto tenemos el Supravac LSH, un producto nuevo en el mercado colombiano, que es excelente para el control de las enfermedades reproductivas. Otro punto es la ciclicidad presincronización. Tenemos que las vacas que están cíclicas antes de empezar el protocolo de sincronización son vacas que tienen una mejor responsividad a este protocolo. Entonces, una cosa que podemos hacer para seleccionar nuestras hembras es mirar cómo están las estructuras ováricas de este animal. Si la vaca está en anestro profundo, si tienen folículos grandes, si tienen cuerpo lúteo. Otro punto es el score de útero, en relación al tamaño y tono del útero. Esto también nos da una idea
de la responsividad de este animal al protocolo y a la respuesta a la transferencia de embriones. El protocolo de sincronización también es súper importante y necesitamos hacer la aplicación de hormonas de alta calidad y la presencia de un cuerpo lúteo de calidad al momento de hacer la transferencia como tal. Y hablando de la vacunación, qué pena, la vacunación de receptoras de embriones, tenemos acá dos sugerencias de protocolo. Este primer es una sugerencia de protocolo para animales que aún no fueron vacunados o que tienen un origen desconocido, no sabemos si fueron vacunados o no. Vamos a aplicar 5 ml de Supravac LSH al momento de empezar el protocolo de IATF y al momento de hacer el diagnóstico de TETF y al momento de hacer el diagnóstico de gestación, vamos a aplicar la dosis refuerzo 5 ml nuevamente por la vía subcutánea en estos animales en este momento para aprovechar el manejo y esto evita la necesidad de coger los animales al corral en momentos distintos que no serían momentos de manejos clásicos. Y este es nuestro protocolo para animales que ya fueron vacunados y que tienen la vacunación en día, donde vamos solamente a hacer la revacunación en el momento de empezar el protocolo de IATF con 5 ml de Supravac LSH al día cero del protocolo. Bueno, y llegamos ahora al final de nuestra charla y yo puse acá una diapositiva final con un resumen de todo lo que hablamos, algunos mensajes finales que quiero que ustedes lleven con ustedes y piensen en estos temas. La primera es que la inseminación artificial y la transferencia de embriones son excelentes biotecnologías que pueden acelerar el mejoramiento genético, pero la transferencia de embriones es una tecnología que nos da una aceleración mucho más alta del mejoramiento y la ganancia genética por cada generación cuando comparada a la inseminación artificial. Entonces, es una tecnología que debe ser direccionada a los mejores animales de la finca, al mejor toro y a la mejor vaca que tenemos. Vamos a utilizar los mejores animales que tenemos para producir realmente embriones de calidad. Y podemos transferir estos embriones en animales de bajo valor genético, pero que tienen el potencial reproductivo. El estrés térmico puede provocar daños importantes en la eficiencia reproductiva, principalmente relacionados a una disminución de la calidad ovocitaria, lo que disminuye la posibilidad de fertilización de este ovocito. Y la transferencia de embriones es una excelente herramienta para utilizar en el verano para superar estos desafíos del estrés térmico, donde podemos producir los embriones en la temporada fría, donde no tenemos el efecto de la reducción de la calidad ovocitaria y producir estos embriones en la temporada caliente y así superar este desafío. Vacas repetidoras de servicio presentan reducida calidad ovocitaria y la transferencia de embriones puede ser una buena alternativa. Como miramos en los estudios durante la presentación, tenemos muy buenos resultados cuando utilizamos la transferencia de embriones en estos animales repetidores de servicio, porque la transferencia de embriones, una vez más, va a superar estos desafíos de calidad ovocitaria. Y el correcto manejo de la receptora de embrión es sumamente importante para que tengamos un resultado positivo. Si producimos un embrión de excelente calidad y transferimos este embrión para una hembra receptora que no tuvo un manejo correcto, que no tiene condición nutricional adecuada, que no tiene condición clínica adecuada, es la misma cosa que poner este embrión en la basura. Entonces, utilizar un manejo adecuado en nuestras receptoras y seleccionar bien nuestras receptoras es fundamental para que tengamos buenos resultados en nuestra técnica de transferencia de embriones. Muchísimas gracias a todos por la atención. Dejo a ustedes mi contacto, mi correo electrónico y mi teléfono en caso de dudas y también tengo disponible algunos minutos para contestar algunas preguntas ahora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Flavia. Excelente exposición y unos conceptos muy claros y muy entendibles para todos. Tenemos algunas preguntas que nos hacen desde el chat. La primera nos pregunta María del Carmen. ¿Existe alguna diferencia en los resultados entre vos índicos y vos taurus o cruces? Me imagino que hace referencia a animales cruzados.
si tienes algo. ¿Será que los resultados quiere decir de transferencia de embriones? Sí, debe ser de transferencia. Existen sí diferencias. En general, animales Bos taurus son animales que tienen una fertilidad un poco más baja cuando comparado a animales Bos síndicos, pero la técnica funciona en los dos tipos de animales, los dos orígenes genéticos, y cuando pensamos en la utilización de la transferencia como estrategia para superar el estrés térmico y las vacas repetidoras de servicio, estos son dos problemas que suceden principalmente en animales Bos taurus. Para el estrés térmico, porque los animales Bos taurus son más sensibles a estas altas temperaturas, y para repetidoras de servicio, porque este concepto de repetidoras de servicio es mucho más común en animales lecheros que en animales de carne, y principalmente tenemos animales Bos taurus en lecherías, ¿no? Entonces, sí tenemos algunas diferencias, pero cuando pensamos en la utilización de la transferencia, es una técnica muy interesante, principalmente pensando en lechería. Muchas gracias. De pronto, esta otra pregunta del señor Fernando Ramírez, lo que hablabas de las repetidoras. ¿En las repetidoras se recomienda algún protocolo hormonal previo? ¿Antes de hacer la transferencia? Sí. Creo que cuando hablaste de receptoras hablaste de importancia de hacer un protocolo, pero en las repetidoras... En las repetidoras vamos a hacer un protocolo de transferencia normal. Lo que sucede con las repetidoras no es que ellas tienen una falla de ovulación, sino ellas tienen problemas en la calidad del ovocito, principalmente generado por una resistencia periférica a la insulina que no permite el ingreso de la glucosa al ovocito. Y esto disminuye la calidad de este ovocito y con esto disminuye el potencial de fertilización. Es decir, estas vacas ovulan de manera normal, pero el ovocito no alcanza la fertilización y cuando alcanza la fertilización, el embrión producido muere en el desarrollo temprano. Entonces, no tenemos preñeces establecidas en este tipo de animal. El protocolo para vacas repetidoras de servicio como receptoras de embriones sería igual al de los otros animales también. Una estrategia bacana que existe también que se puede utilizar para estas vacas repetidoras de servicio, si es una vaca de excelente valor genético, que no tiene problemas clínicos, que queremos mantener en la finca, pero que no se queda preñada, es utilizar un protocolo de lactoinducción también. Esta es una estrategia bacana para superar también este problema. Vamos a inducir una lactación hormonal en este animal. Es un protocolo largo y complejo y costoso, pero que va a hacer con que la vaca tenga una producción de aproximadamente un 70% de la producción natural de leche de la lactación anterior. Y después del protocolo de lactación, tenemos varios reportes, varios estudios que muestran que el protocolo de lactoinducción funciona como un booster del sistema reproductivo. Y después del protocolo de lactoinducción, esta hembra vuelve a la ciclicidad y la fertilidad normal. Entonces, es una estrategia también interesante para estas vacas repetidoras de servicio. Perfecto, gracias. Nos pregunta María Delia de la Cruz, ¿para producir embriones in vivo se podría utilizar SG reemplazando la FSH? María Delia Cruz, muy buena pregunta. Esta es una pregunta que se hace muchísimo y la respuesta es que no sabemos exactamente. Hay estudios que muestran que la SG puede tener un efecto muy parecido al FSH y es una hormona mucho más fácil de utilizar porque sería una sola aplicación, no tendríamos que hacer aplicaciones a cada 12 horas como es el caso de FSH, pero hay muchos estudios también que muestran que el FSH logra un número de folículos ovulados más alto que la SG. Entonces mi recomendación sería seguir con la FSH y no la SG por los estudios y las experiencias que tenemos en campo. Hay algunos estudios que muestran que puede ser tan eficaz cuanto, pero hay muchos estudios que muestran que la FSH es mejor también. Perfecto. Nos pregunta Luis Gómez, no sé si influye en algo la raza de las receptoras. La raza de las receptoras va a influir, por ejemplo, en el tema del origen genético, como estaba hablando, generalmente animales bos síndicos tienen una mejor fertilidad, tienen
mejores respuestas a los protocolos. Entonces puede ser que la raza influya, pero muchos otros factores van a influir, como la productividad de este animal, si es un animal de alta producción de leche, si es un animal en estrés térmico, si es un animal que está con una mala condición nutricional. Son muchos los factores que pueden afectar y la raza puede ser uno de ellos también. Gracias. Nos pregunta Luis Macías, si tengo en el termo embriones, ¿puedo ir transfiriendo con detección de celos naturales? ¿Qué ventajas o desventajas tengo al aplicar esta técnica? Sí, se puede utilizar. Si usted tiene animales receptores de embriones que están con buenas condiciones clínicas, sanitarias, nutricionales, están vacunadas, están pues listas para recibir una nueva concepción y están manifestando celo, se puede utilizar la técnica de transferencia por detección de celo también. No hay ningún inconveniente, pero como miramos en el trabajo por el grupo del profesor Pietro Baruselli, cuando hacemos esto en larga escala, la utilización de un protocolo hace con que tengamos más animales preparados para recibir una concepción, es decir, no necesitamos esperar que la hembra manifieste el celo, y con esto logramos tener tasas de concepción promedias más altas. Gracias. Otro par de preguntas. ¿No afecta el protocolo de SX, me imagino que debe ser desexado, utilizar una vacuna reproductiva? El protocolo de sexado, como no sé si entendí la pregunta. Sí, la pregunta dice, ¿no afecta el protocolo de SX usar la vacuna reproductiva, el protocolo de transferencia? ¿El protocolo de SX sería de como de embriones sexados o sí, de semisexado, por ejemplo, para inseminación? Para inseminación, sí. No afecta en nada. La vacuna reproductiva solo va a funcionar como un aliado para mejorar las tasas de concepción como tal. ¿Cómo va a impedir que el animal se enferme por problemas reproductivos? Al final, tenemos mejores tasas de concepción. No es decir que la vacuna mejora la fertilidad, sino disminuye las pérdidas embrionarias. Entonces, la utilización de un embrión sexado o de un semen sexado no va a tener una influencia negativa por la vacuna. Bueno, dos preguntas más para cerrar. Nos pregunta Luis Calderón, si has trabajado transferencia directa de embriones y qué resultados has obtenido. Luis, yo trabajé una vez solamente durante mi maestría con transferencia directa y no tuve buenos resultados, pero eso ya hace algunos años y yo sé de comentarios de algunos colegas, algunos amigos de campo que actualmente están teniendo buenos resultados. Yo no te sé decir en términos específicos sobre las razas o sobre los valores de estos resultados en tasas de concepción, pero por lo que yo sé, la técnica de transferencia directa está cada vez más siendo actualizada y mejorando los resultados en campo. Pero yo no te sé decir en específico porque trabajé muy poco con esto. Perfecto, gracias. Y la última pregunta, Alexander Gómez. ¿El protocolo de vacunación sería el mismo en las donadoras? Sería el mismo en las donadoras. La idea del protocolo de vacunación para problemas reproductivos es hacer una aplicación en el animal al momento, a los 4 meses de edad, después hacer un refuerzo a los 30 días de edad y hacer una revacunación anual. Entonces, para las donadoras de embriones, vamos a seguir el mismo protocolo. Si la hembra es vacunada, seguimos con esta revacunación. Y si la hembra no es vacunada, la tratamos como si fuera un animal joven de 4 meses, donde hacemos una dosis y después de 30 días la dosis de refuerzo. Bueno, Flavia, terminamos así el espacio para las preguntas. Nuevamente agradecerte tu experiencia y poder compartir con todos nosotros estos grandes conceptos. Nuevamente gracias, igualmente para todos los que asistieron a nuestra transmisión, muchísimas gracias por su asistencia, por estar hasta el final. Nuevamente un feliz año y muchos éxitos para todos en este 2022. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Gracias a todos por la asistencia y cuenten con Orofino para lo que necesiten. Un fuerte abrazo.